Hola a todos, máquinas y maquinotes, y aquí os traigo un capítulo más de Mass Effect 2. Y bueno, una vez hecha la misión de Zane, que como ya sabéis todos, el jefe de seguridad va a reclutarle para su equipo, la seguridad de la ciudadela. Así que bueno, al final han hecho las paces, pues llamarlo de alguna manera, aunque quedan todavía algunos resquicios pendientes. Y hablamos también con Samara, que quiere matar a una de sus hijas, que por lo visto tiene adicción a lo que muchos entendisteis en el anterior episodio, y la quiere matar porque es muy peligrosa. Y tenemos que ir a Omega, pero como a Omega no podemos ir todavía, pues vamos a seguir, vamos a dejar de momento esa misión aparcada y vamos a buscar otras misiones, pues de otros miembros del equipo de Shepard. Vamos a ver, vamos a ir a ingeniería. Como ya sabéis, Garrus, tenemos una misión con Garrus, con Mordin, con Jake. Jake, creo que era Jake, ¿no? A ver, que no quiero meter la pata. Jack. Y no sé si me dejo alguno más. A ver. Vamos por aquí. Vale, aquí creo que estaba. Exacto, aquí estaba Jack. Pues vamos a hablar con ella, entonces. Vale. Pues ahí vamos. Ahí vamos a ir entonces. Vamos a irnos a la sala de máquinas. Bueno, en teoría la sala de máquinas sería esta. A la sala de control, mejor dicho. Queda mejor dicho. Ahí, vale. Vamos a ir al puesto de mando. Y vamos a hacer la misión. Que sí, pesa. Que ya me lo has dicho en el anterior episodio también. A ver, vamos para atrás. Vale, de masa. Vale. A ver. Ilium. Ayudar a Samara. ¿Cómo? Nebulosa. Pero se ha dicho Omega, ¿no? Ah, vale, sí, esta B está aquí, vale, sí. A ver, un momento. Espera un momento. Ah, vale, yo me. No, es que me he hecho un pequeño lío. Yo pensaba que era más allá del relé de Omega. Vale, es que me he hecho un pequeño lío, perdonad. Pues vamos a hacer la misión de Samara y ya está. Que además, por cierto, esta es la primera ciudad que visitamos. Bueno, la primera ciudad que visitamos fue la Ciudadela. Esta fue la segunda. Sí, estoy en lo cierto, que tampoco lo sé. Creo que sí. Tampoco lo sé decir con seguridad, pero diría que sí. Bueno, vamos a esperar a que cargue. Y lo he dicho, perdonadme porque, no sé, me he hecho otras ideas. No sé qué he pensado en ese momento. Pues bueno, vamos a elegir a Leal, vale, ahora es Leal. Cambiar de apariencia, qué guapo. Vale, vamos a coger a Samara. Y vamos a coger a Miranda, que hace tiempo que no la cogemos. Vale, Miranda, dos puntos de pelotón. Vale, pues lo gastamos en este. Y Samara, vale, lo gastamos en lanzamiento. Perfecto. Pues ya está, en principio. Bueno, Shepard a lo mejor, vale, no. Shepard nada, pues ya está. Salimos. Vale. Tenemos que hablar con Aria.
Vale, venga. Vamos a Afterlife. Y vamos a hablar con Aria. Venga, vamos. A ver si sabe dónde está la hija de Samara. Vale. Vamos a subir por aquí. Joder, qué lagazo, tío. Vale. La hija de Samara. Vale. Aún para atraparla. Encuentra el apartamento de la última víctima. Vale. De la hija de Samara. Vale. ¿Dónde están los apartamentos? A la otra punta, colega. Pues vamos a ir por aquí entonces. Ábrete. Me va a dejar sordo la música, tío. Tengo los cascos tan altos. Vale, así. Lower section y apartments por aquí. Vale. Ábrete, sésamo. Perfecto. Ábrete. Ok. A ver, los apartamentos. No sé si voy bien. No, no voy bien. Es por aquí. Vale, a ver, aquí hay que empezar a buscar ya. Se llevan la decepción. Ya ves. Vale, por aquí no es. Vamos a ir por aquí. Hay que arrepentirse, se acerca al final. Vale, a lo mejor es este. Ah, vale, aquí no podía entrar yo antes, cuando vine la otra vez. Claro. Alojamiento personal bloqueado. Vamos a hablar con Diana. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Estoy de tu lado. ¿Puedo echar un... bueno, espera. Amigo de Nef. Empezó a hablar de una Sari. Morinth. Puh. Le daba drogas. ¿Drogas a sus víctimas? Tienes mi palabra.
A ver, pobrecilla, macho. Parecía que no hubiera nadie más cuando hablaba de Morinth. Esto me suena. Salidas. A la zona VIP. O sea, Afterlife. Uf, NF. Era la mejor hija que una madre podría desear. Qué pena. ¿Puedo echar un vistazo? Mirar sus cosas. Vale, pues vamos a mirar la habitación. Vale, venga. Descubre la contraseña VIP. Vale, a ver. Nota. No, no, no. No te volverás loca. No quiero que nada malo te pase, amor. No puedo esperar a escuchar lo que piensas de Forta. La estatua. Pues nada, eso no nos queda leer el diario. Leer la entrada intermedia. La más antigua. De nuevo mañana. Y la última entrada. Parece que no viene nada. Parece peligroso. Es una depredadora perfecta. La
Le pondremos una trampa. Yo soy el cebo, ¿no? Claro, a ver, un hombre atractivo y esas cosas, pues claro, atrae, la atraerá. Vamos. Vale. Encuentra la entrada trasera de la parte VIP. Bueno, señora, lo siento mucho. Vámonos a Afterlife otra vez. La parte trasera de la zona VIP. Ah, sí, es verdad. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Esa es, esa es, esa es. Esta es. Vengo de parte de Harut. Entramos. Ahí está. Ah, vale, no, ahí es esa Mara. Como para que se te acerque. Vale, venga. Tú eres la única persona con la que estoy dispuesta a hacerlo. Vale. Pues vamos allá. Mel, puñetazo. Esa es, ¿no? ¿Dónde está esa Sari? Lo siento. En fin. Vamos a hablar con este. Cálmate. ¿Un reportaje? Suena peligroso. ¿Cómo sabes todo eso? ¿Qué quieres?
Terminal y Eternidad. Vale. Vale. Calla. Eternidad. Mierda, se lo he dicho mal, tío. Guau, qué gilipollas. Mierda, se lo he dicho mal, tío. Pues nada, vas a morir. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Me he equivocado. Vale, a ver, vamos a bailar. Bailemos. Vale, me da que es esto. Ah, no. No es esto. O a lo mejor es esto. No, porque si lío Gresca, me sacan fuera. Joder, tío. Vale, no sé qué hacer, estoy pilladísimo ahora mismo. Quiero bailar, pero... Déjala en paz. ¡Hola, hola! Uy, 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 eso de la forma que me ha mirado. Vale, nada. Pues vamos a hablar con Edwin. ¡Hombre! ¡Mirad quién está aquí! Somos parecidos. Arte. Me habla a mis rincones más oscuros, ¿y tú qué? Me gusta Forta, el Elcor. Baenia.
Viajar. Ir al espacio sobre todo, sí. Me gusta el peligro. El poder es fuerza. Y los adultos. Música. Estamos hablando demasiado, no sé por qué me da mi sensación. Expel 10. Como el Alex. Vale, de momento distrae Morin hasta que llegue Samara. Vale. Bueno, tú. A gift from a suitor. The statue's got more personality than he did. Still, he impressed me enough that he finally got what he wanted. It didn't end the way he hoped. Claro. A ver, pues esto. Bueno, tú. Por aquí ni nada más. Have a Halix if you want. But wouldn't you rather have all your senses be clear and sharp right now? I certainly do. La seguridad es una mentira. No somos iguales. No puedo pensar. Bueno, tío, he entrado en su juego, colega. Menos mal. Pues pensaba que me había cazado, tío.
Hala. Toma el por culo. ¿Estás bien? Acuerdo, venga, vámonos. Pues bueno, chicos, hemos terminado otra misión de las tantas que hay. Hemos ayudado a Samara, hemos matado a su hijo, a su hija. Bueno, ha sido ella la que la ha matado. Era lo que quería ella, así que bueno, pues ya hemos terminado esta misión. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Siento si no he hablado mucho, pero es que la misión tampoco tenía mucho de lo que hablar. O sea que, lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.